Hello, good evening, everybody. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Good evening. Hello, guys. ¿Cómo me les fue este día, chicos? How are you today? ¿Cómo están? Cuéntenme algo. Tell me something about you guys. What happened to you today? It was a interesting day. It was a what a happy day. Good day, great day. Hello. Good evening, George. Good evening, everybody. Okay, perfect. Thank you so much for noticing me. Thank you. Vamos a ver. Realmente se conectan los demás, chicos. Vamos a abrir la lista de asistencia y vamos a abrir One Not. Okay, let's see. Let me see. Okay. Ahí estamos. Vamos a ver quiénes son los mensajes. Ah, no, son los grupos de support. So let's be speaking that. Okay, chicos, ¿cómo han estado? Díganme cómo me les fue. ¿Les fue bien? ¿Les fue más o menos? More or less. Good, great, interesting day, happy day, etcétera, etcétera, right? I would like that some of you tell me something, guys. Remember that you have to practice, you have to speak at least a little bit in order to improve your fluency. It is important that you practice, okay? That's my advice. You can do it, guys. Vamos a ver, déjenme ver. Let me see if this is already ready. Vamos a ver, estamos en página, Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo estamos? ¿Cómo Hi, les fue? Tyler. Tired, right? Mostly because today is Friday, okay? Today is Friday. Now you're going to go to rest. Disculpa. Lástima que no hay money, no hay Oh, todavía. no, there is no money yet. No hay money todavía. Yes, you're right. Money. Tienes razón. There is no money. Money. Ay, no, Rachel, come on. Ve al lado positivo. See the positive way. But that's good, okay. Hay que tomarlo por el lado amable, dice el chapulín colorado, ¿no? Ok, el chavo de los pero alguno de ellos dice eso. La cosa es que lo dice. La cosa es que tenemos que tomarlo como un consejo. Mira, That's teacher, yo voy por la tarea 9, pero no la entiendo. Vaya, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las tareas. Vamos a reservar un tiempito para chequear eso. Lo bueno es que ahora llevamos un tema como algo cortito. Vamos a avanzar también lo que tenemos un poco atrasadito en el manual y luego vamos con la tarea. Ya había pensado en eso, no te creas. Ya se me hacía. Yo Voy me a voy por chequear la cómo 9, van pero estos no me he chicos. quedado ahí porque no le entiendo. Ok. It's not a reading. ¿Sí? Ah, it's a reading. Okay, perfect. Bye, chicos. Hoy sí, we are going to start right now because it's 5 minutes past 8. So it means it's time to start.
So, I would like to pass the list. Me gustaría pasar la lista. Ojalá que los hermanos pues se puedan conectar rapidito para que podamos empezar. Hello, Pablo, ¿cómo estamos? How are you? Beneficiar. Good evening, Pablito. ¿Cómo me le fue? How was your day? My day is working, 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 working. Work, 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 como Rihanna. Working, working. Ay, no, Pablo. Ay, pero hay trabajo, es lo bueno. Gracias a Dios. Un poquito cansado, pero ahí vamos. Siempre adelante con la actitud positiva. Ok, va, niños, vamos a pasar la lista ahorita porque ya es tiempo, ¿ok? Let's start. Alex Eno Ramírez Salazar. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. I'm Ok, ahorita, ahorita, ahorita. Vamos con Brandon Alexis Velázquez Ayala. present teacher. Ok, thank you, Alexis. Vamos con el siguiente, Cristina Beatriz Rivera Caravantes. Cristina, no yet. Ok, maybe later, right? Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Daniel, no yet. Ok, Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. No, ok. Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you, Ernesto. Vamos con Ictalina Castro. No yet. Ok. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you, Jennifer. Ok. Jorge Adalberto Laínez Díaz. Jorge Alberto, perdón. Te estoy cambiando el nombre a George. José Edwin Escobar Posada. Presente. Thank you. Vamos con Karen Arely Torres García. Karen, is not here yet. Okay. Luis Eduardo Reyes. Nancy Presente. Carolina. Ah, ok. Luis Eduardo. Ok. Vamos a ver dónde estás. Luis Eduardo Reyes. Thank you so much. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Y vamos con Nelson Arnoldo Revillada Quintanilla. Muy bien, ok. Oscar Daniel Castillo Ramos. Ok, vamos con Pablo Adalberto Juárez. Am here, teacher. Ok, thank you, Pablito. Vamos con Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa. Ok, muy bien. Maybe later, right? Tal vez más tarde se pueden conectar. Ok, pero les tengo que Teacher, pasar. Italina le envió un mensaje ahí en el chat de WhatsApp que va de camino, por eso no puede entrar. Ah, ok, perfecto. Pero voy a entrar más tarde. No puedo entrar, teacher, voy al camino al día de que sea. Ok, perfecto. Teacher, yo ya estoy aquí, Cristina de Caravantes. Ok, gracias, Cristina, por notificarnos. Ahorita le pongo su asistencia. Gracias. ¿Alguien más que acaba de entrar? ¿No le he mencionado? ¿Somebody else? ¿No more? Ok, vamos a esperar entonces a la segunda lista para que ellos se puedan anexar. Vaya, chicos. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando de qué. A ver, a ver, a ver. Who remember to me what we were discussing yesterday? How much and how Del many? have to, también del have to. Okay. Have to as an obligation. También estuvimos retomando un poco acerca del how much, el how many, ¿verdad? Que el how many se ocupa para los countable nouns and how much is for uncountable nouns. Muy bien, excelente. Y el have to is to express, is for expressing an obligation. For example, we have I have to work tonight. Okay, I have to work tonight. Okay, Alex ha mandado un mensaje. Vamos a ver, Alex. Alex, Alex. Teacher, estaré delante en un momento ya que estoy de camino. Okay, perfect. No worries. Okay. Perfect.
Vaya, vamos a poner la asistencia a Alex porque ya sé Alex. Vamos a ver. ¿Dónde estás, Alexander? Ah, aquí estás. Ok, perfecto. Entonces decíamos, perdón, que estamos ocupando el have to como una obligación. Un ejemplo de ello: I have to work tonight. I have to get up early tomorrow. Okay, you have to get up early tomorrow because you have to work tomorrow. And you have to arrive early to your workplace. Okay, so that means it's like an obligation. For example, another obligation that you have in your work, what could be? ¿Cuáles serían otras obligaciones que tiene usted en su trabajo? A ver, ¿quién me da ejemplos utilizando el have to? I have to prepare the coffee. I have to send some emails. I have to order the office, right? ¿Qué más? What else? I have to send the report. I have to send the report. Muy bien, excelente, Alexis. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? I have to call the client. I have to call the clients every day, ¿verdad? Not to call it because you have to be sure that they are going to stay there or they are going to buy some products, right? So that's an obligation. What else? ¿Qué más, chicos? A ver, Erika, Francisco, Edwin, George, Jennifer, participemos, chicos y chicas, Eduardo Reyes también. A ver, ¿qué obligaciones tienen en sus trabajos? I have to attention class. I have to pay attention to the class. Muy bien, excelente. Excelente, Cristina, así es. Another example. Ajá. I have to work inventory. Okay, I have to work in the inventory, right? En el inventario, right? Okay, digo, perdón, ¿lo escuché bien, Jennifer? That's it, okay, that it is, okay, in inventory. Tengo que trabajar en el inventario, ¿verdad? Tengo yes. que enviar algunos papeles. I have to send some papers to the other, what? Branches, right? A otras sedes, ¿verdad? Otras, ¿qué? Otras tiendas, pero en el caso que usted trabaje en alguna empresa que tenga diferentes sucursales, ¿verdad? Entonces usted, eso es lo que tiene que hacer. Son obligaciones que usted tiene que hacer, ¿verdad? Por ley en su trabajo. Lo podemos adaptar el have to, no solamente en la vida diaria, sino que también en la vida del trabajo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a lo siguiente, chicos. Ese día tenemos otro temita, ¿verdad? Que es cortito, pero es algo que tenemos que hacer. Pero primero quisiera trabajar un poco lo del manual para no perdernos. Y así, pues, abarcarlo del tema después cuando ya lleguemos a la página que tenemos que hacer. Ahorita vamos a abrir el manual y vamos a trabajar en una actividad primero y luego abrimos lo del tema, ¿ok? Vamos a abrir el manual, chicos. By the way, chicos, ¿han tenido algún problemita con las tareas? Si tienen algún problemita, no. Aquí lo podemos resolver. Vamos a dejar un espacio porque me estaba comentando Richard que no le entendía a la tarea 9, parece que me dijo. Entonces también vamos a estar dando un espacio para que los demás pues, puedan también ponerse al día, ¿verdad? Si tal vez usted ha tenido algún atraso o tal vez no ha podido abrir la plataforma y no la ha podido hacer, ¿verdad? No se preocupe. Ahorita voy a proyectar el manual y luego pues pasamos a lo del tema que sería el Can for Possibility or Permission, ¿right? Vale, niños. Miren, acá nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Vamos a hacer solamente esta conversación chiquita, ¿ok? Porque necesito que usted me practique el vocabulario que vimos el día de hoy. Y teníamos también esta tarea que decía, complete the following sentences using the correct forms of
have to, and the words provided. Okay, did you make it? Did you do it? ¿La hicieron? Yes, teacher. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo son las volunteers? Volunteers, ok. Volunteers para responder estas oraciones. ¿Cómo quedó la número uno? A ver, Cristina. The company how to buy new material. Ok, material. The company material. Ok, material. The company has to buy new material. Ok. Vaya, yo siempre les he dicho, chicos, que para que no se les olvide la pronunciación, ¿verdad? Porque sé que es importante, a veces se nos olvida porque a la hora de chequearlo, pues ya nos acordamos. Entonces, mi consejo siempre ha sido que a la par de la palabrita que usted tiene ahí, me le ponga entre paréntesis, así tal como lo escucha. Me le va a escribir la pronunciación como usted lo escuchó. Y luego, cuando ya tome las notas, usted lee la palabra entre paréntesis y le va a salir super natural. Entonces, no va a haber ningún problema. Ese consejo me sirvió a mí de mucho. Se los paso a ustedes. ¿Ok? Vale. Ok, perfecto, Cristina. Muchísimas gracias. Somebody else? ¿Alguien más? Question two. Ok, number two, George. Your partner has to fill out from ajá. Ok, your partners have to pile up containers, ok? Tienen que apilar los contenedores, right? Sus compañeros, ok? Perfect. Have to. Thank you so much, George. Vamos a ver. Rachel, are you there? Ah, sí, Rachel venía para su casa. Vamos a ver. Pablito, give me the number three, please. No las he hecho. Vaya, pero así, solo veámosla. Yo sé que usted puede. You can do it. Solo me le va a agregar el have to más lo que está entre paréntesis. Yes, the agent have to nothing deliver. Ok, en este caso es una forma negativa, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el auxiliar don't or do not. En este caso sería, Pablito, the agents don't or do not sign the letter. Sign the letter, perdón. Sign the letter. The agents don't have to sign the letter. Okay? Don't or do not sign the letter. Do not have to sign the letter. Okay? Okay, thank you so much. Vamos with the number four, okay? Edwin, are you there? Hi, teacher. Okay, yes. Edwin, give me a number four, please. Sería Mr. Bonilla has to design new models. Okay, Mr. Bonilla has to design new models. Okay, perfect, thank you so much. Vamos con Erika Ayala. Erika, are you there? Yes, teacher. Okay, give me the number five, please. Okay, the group don't have to work until late. Okay, the group don't have to work until late. El grupo no tiene que trabajar hasta tarde, ¿verdad? Okay, perfecto, excelente, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? What we are going to do now, guys? You are going to create your own conversation with a partner. You are going to work in pairs, right? And you are going to create this short conversation with your partner. One of you is new there, so you have to give instructions about how some things have to be done. Switch roles. Y para esto vamos a tomar como modelo esta pequeña conversación. Pero usted me le va a agregar más, utilizando su propia información con su compañero. Por ejemplo, vamos a suponer que su compañero es el nuevo en el trabajo. Y usted me le va a dar indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y su compañero le va a preguntar también qué es lo que tiene que hacer o dónde lo tiene que hacer. Usted me le puede agregar varias líneas si usted gusta, ¿verdad? Entre más, mejor.
Por ejemplo, tenemos hello, welcome, hi, how are you? Good, I have there. Good, I have here the list of activities you have to do. First, you have to, blah, 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 blah. Le van a agregar, ¿verdad? Acá me le van a agregar el nombre de la persona que es nueva, the new one, ¿ok? Ok, where do I have to, blah, 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 blah. In the, blah, 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 blah. Then you have to, y así le vamos a ir aumentando, a modo de extender la conversación con su propia información acerca del trabajo. Y se supone que es su compañerito es el nuevo. Luego de eso, ustedes van a cambiar roles. ¿Ok? Primero su compañerito va a ser letter A. Luego usted va a ser letter A. Y así sucesivamente. You are going to switch with your partner. ¿Ok? So, in these activities, we are going to work with breakout rooms. ¿Ok? We are going to work in pairs. Vamos. Is clear what you had to do? Guys. Chicos. Just teaching. Bye. Okay. Si tienen alguna preguntita, me la hacen saber. Okay. Me dicen, tenemos el botoncito de ayuda, tenemos el chat de la meeting y tenemos el chat en el WhatsApp group. Okay, cualquier cosa me la hacen saber y yo directamente voy a su grupo. Rapidito. Luego voy a pasar chequeando todos los grupos. Ok. And we are 14. So that means we're going to make just 6 words. Right? Vamos a ver. Vamos. Great. Okay, si está usted solito lo voy a cambiar. Okay, vaya, ahí está, una mano. Okay, Nancy, are you there? Nancy, unámonos, please. Voy a cambiarla. Voy a poner a Salvador también en sala 3. Voy a cambiar a sala 3. Y vamos a poner a Salvador también en sala 3. Va, chicos, entremos. Recuerden que la participación es súper importante a la hora de estar en la reunión, ¿ok? Don't forget that. Unámonos, chicos. Nancy, yo la cambié para sala 3. También cambié a Salvador. Ok, Salvador ya entró. Nancy, Luis Eduardo Reyes, Nelson Arnoldo, Revillaga. Hay que entrar, chicos, también. Lizeth Colindres, hay que entrar en las salas, please. Nelson, te voy a asignar grupo, ok, te voy a asignar grupo 2, ok, vamos, entremos. Nelson, entremos, Nelson. Luis Eduardo Reyes, also. Lizeth. Luis Eduardo Reyes, entremos, please.
Erika, la voy a mover a sala 5. Erika, la moví a sala 5. Cambiemos, please. Vamos a ver qué más está en sala 5. Rachel, ¿qué se me hizo Rachel? Hello, teacher. Hello, ¿cómo estamos, Ita? Ahorita les... Casi llegando. Ok, perfecto. ¿Me haces saber cuando llegue para asignarle el grupo? Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome, Ita Lina. Vamos a ver, Talina, ok, Daniel Abrego, ok, vamos a ver, vamos a asignar a sala 6, vamos a asignar a sala 6. Ok, get in, guys. Excellent, Talina, thank you so much. Thank you so much, Italina. Entremos, Daniel. Teacher, sigan el trabajo, lo siento. Sí, I know that. What a pity, Daniel, I know. But all the night, all the night. ¿Le ha cambiado la modalidad o...? No. El sketch. Ah, que porque no llegué a verla con la familia. I'm sorry, teacher. That's good. No worries for that. Just pay attention, please. And then watch the video. Video, yeah. Okay? Okay. Excellent. Okay, guys. Vaya. Italina, I'm going to move you, okay? I'm going to move you to group 5. Icta, la moví a grupo 5. Excellent. Thank you so much.
Entonces tendría que que empiece de nuevo, Jennifer. Hello. Hello. Chicos. Hello, Edwin. Hola, hola, teacher. ¿Cómo van, niños? Aquí viendo cómo nos metemos los tres. Sí, es que como tuve que pasar a otros porque algunos estaban como oyente y les decía, y nunca se ingresaron a la reunión de las salas, ¿verdad? Y se quedaba uno solito, entonces ni modo, tuve que adaptar. Pero sí, es solo seguir el patrón de la mini conversación que nos dijo. Ajá, y lo único que le van a agregar que es lo que él o ella tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice, ese digo, permítanme, no voy a proyectar. Comentaba yo, parece que usted dijo que podríamos hacerlo de la presentación, como en este caso, ahora los tres. Por ejemplo, en la primera presentación saldrían dos, y en la segunda, porque queda como nuevo, en la primera presentación, ya en la segunda presentación sería el que le da los datos al nuevo, que sería en este caso el tercero. Vaya, ahí lo que tiene que ser, vaya, entre todos tienen que armar una conversación, puede ser la misma. Lo único que quiero es que la armen entre todos y luego pues practiquen. Que uno sea letter A y luego va a ser letter B, a modo de practicar los dos lados de la conversación, ¿verdad? You're going to switch, puede ser primero usted con Jennifer y luego Jennifer con Edwin o Edwin con usted y así sucesivamente. Para que pues puedan practicar todos el vocabulario más que todo. Por ejemplo, si usted tiene que hacer en su trabajo, tiene que enviar algunos papeles. Ah, mira, first you have to send the papers or the memorandum or the emails or the reports to the other branch or other branches, right? You are going to use that vocabulary words. Remember that you can use also the vocabulary words that we were discussing the last course where we use branches, right? And also we were using ¿cuál era otro vocabulario de las sucursales y todo eso? Ay, eso lo podemos utilizar también. Yo voy a poner una captura del vocabulario, lo voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan ocupar. ¿Ok? Ok. Me ahorita. Voy a dejar un ratito entonces. Y voy a mandar ese vocabulario, lo voy a copiar, lo voy a pegar al WhatsApp. Vale. Ok, perfecto. Vale, vamos a ver, solo déjame salir de acá. Un ratico.
Hello, good night. Good afternoon. Chat. Teacher está por ahí. Hello, hello, Alex, no me oía, estaba, tenía mute tu micrófono, sorry for that. Ahorita lo ubicamos en la sala y le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Oiga. Thank you, teacher. Ok, perfect. Va, antes de entrar, mire, Alex, vamos a hacer lo que es una mini conversación utilizando el have to. Ahí en el WhatsApp han enviado un ejemplo, una imagen del modelo a seguir. Usted con su compañerito solamente le va a agregar lo que falta a la conversación. Por ejemplo, si esa conversación es acerca de que, como por ejemplo, usted es el nuevo en el trabajo y su compañero tiene que decir qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces usted tiene que agregar las actividades que el compañerito le va a decir a usted qué va a hacer. Y luego van a intercambiar roles para practicar la conversación. Es pequeñita, no es mucho. Y he enviado un poquito de vocabulario al WhatsApp para que lo puedan ocupar. Ese es vocabulario anterior del módulo anterior. ¿Ok? Vale, lo voy a anexar a sala 2, Alex. Entremos, Alex. Excelente. Thank you so much. Chicos, les envié un vocabulario extra para poderlo utilizar, ¿verdad? En las actividades que usted tiene que anexar en la conversación, ¿ok? Remember that this vocabulary words, it's about the last module, in which you talk about some activities of some verbs that you have to do in your workplace. For example, you can use, you can say, you have to visit the clients, or you have to check the customer's services, right? In another branches, in another locations or something like this, with the vocabulary words that we were sharing in the WhatsApp group, okay? You can use it if you want, but if you have another one, you can use it too, okay? If you have any questions, you can ask me, ¿verdad? Y pues yo directamente me dirijo a su grupo, okay?
No habíamos escrito nada, ¿no? Ah, es que, bueno, en teoría tendríamos que estarlo repasando entre nosotros y solo completando lo que falta. Y, en bueno, como añadiendo qué es lo que debemos de hacer, según le entendía ella, a la teacher, ¿verdad? Como qué tareas debemos de hacer en el nuevo lugar de trabajo. Okay, guys, I'm here. Vean, niños. Alguien que pueda proyectar la imagen que mandaron hace rato los chicos. Okay, thank you so much. Ahí estamos. Vale, esta conversación chiquita es la que vamos a practicar. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes es el nuevo. Ok, como aquí estamos tres, vamos a tratar de intercalar. Primero puede ser Cristina con Alexis. Y luego Cristina con Alex o Alexis con Alex y así sucesivamente. A modo de practicar los dos lados de la conversación. Por ejemplo, decimos, primero vamos a armar todo. Hello, Alex. Welcome. Hi, how are you? Le dice Cristina, right? Good. I have here the list of activities you have to do. Okay? Le dice Cristina, right? First, you have to... ¿Cuáles son las acciones que tiene que hacer Alex que usted considera que tiene que hacer? Ahí vamos a inventar. Usted puede suponer que usted trabaja en un hotel, ¿verdad? O trabaja en una en Simán o cualquier cosa. Y usted puede utilizar también el vocabulario del hotel y las amenities también. Ah, you have to clean the restrooms, or you have to clean the bedrooms, or you have to... what? Give the massages or something like this, right? To the clients, or you have to serve the food, or maybe you are a waiter or a waitress, right? And you have to ask for the things that they have, that they want to eat or drink or something like this. Usted le va a decir qué es lo que tiene que hacer a él con unas dos o tres. Otras oracioncitas utilizando el have to. Puede ser negativo, puede ser positivo. Ok. Y después le van a decir, ok, where do I have to? Y le va a preguntar, ¿a dónde tengo que hacer o a dónde tengo que llevar, verdad? Los papeles, a dónde tengo que servir la comida, a dónde tengo que, what? Que parquear el carro, ¿verdad? Del cliente, o en el caso que trabajara en un hotel, ¿verdad? Puedo utilizarlo también. También, y le dice, in the, y le indica dónde, y then, le dice, then you have to, después tú tienes que hacer tal, tal cosa. Y ahí está todo. Ok, thanks. Y ahí nomás. Solamente para practicar esta parte de acá, utilizando el have to. Y después intercalamos. Así como les dije, primero puede ser Alex y Cristina, luego puede ser Alexis y Alex, o Alexis y Cristina, y así sucesivamente. Okay, thank you, teacher. Okay, perfecto. O si no, lo pueden ayudarse también de frases, ¿verdad? O vocabulario en internet también, no hay ningún problema. Vale, chicos, entonces los voy a dejar un ratito que trabajen y voy a ir a chequear y dar invitaciones a los otros grupos, ¿ok? Perfect. Thank you. Good. Perfect Thank teacher. You so much. Thank you. You're welcome. Hello, guys. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? How was your work? Oh, no. Oh, no. No. Ochado, diría yo. Teníamos una idea inicial, pero cuando nos mandó lo del WhatsApp, nos dio completa vuelta. Ah, no, eso es, si ustedes gustan ocuparlo, ¿verdad? Pero si usted ya terminó su trabajo, no hay ningún problema. Ahí es inspiración suya. Si usted quiere utilizar sus propias ideas, o tal vez pueda utilizar el vocabulario de las clases pasadas. Es una opción. Ese es el detalle, que no hemos utilizado mucho vocabulario del pasado. Más que todo es lo que se da en empresas, pues.
pero no teníamos un vocabulario del que hemos utilizado anteriormente. No, Por pero eso si. estamos viendo si Ajá. rearmamos. Ajá, pero si ustedes ya lo hicieron con el vocabulario de la empresa, no hay ningún problema, Pablito. Ok, compañeros. No sé si lo mostramos. Bueno, que estaría en el chat también. Ajá. Se puede ver el chat, teacher. Ahí están las dos ideas. Pero, partiendo de qué es la actividad, qué es lo que va a hacer, va. Porque nosotros tenemos que completar nada más esas oraciones. Sí, así es. Ah, lo que quieras es escucharlos, chicos. ¿O quieren un poquito más de tiempo? Yes, teacher. Sí, sería un poquito más de tiempo. Vaya, ok. Lo voy a dejar, voy a chequear el otro grupo y luego regreso con usted. Pero, ¿Ok? okay. Pero denos más tiempo. Ok, perfecto. No worries. Did. Okay. Yeah, already come back. Hello, girls. ¿Cómo van mis niñas? Quebrándonos la cabeza. Recruitment o personnel sería. Ajá, muy bien. Reclutar el nuevo personal. Muy bien, excelente, Rachel. Talvis. Excelente. Y después sería entrenar, Ajá. entrenar un personal. You have to train the new personnel. Acuérdense que personal es las personas a las que usted va a entrenar en una empresa. Y Exacto. personal son cuestiones personales. That's the difference. Pero como en la empresa le llaman así, vamos a reclutar personal para que Pero trabaje en el. sería. Pero en inglés se va a decir personnel. Recruitment Personnel. o Es entre personal. el sonido de la A y la E. Personnel. Es como la Personnel. schwa. Y entrenamiento de personal sería esta training. The training. You have to start the training for the personnel. Miren qué bonito están trabajando, chicas. Me llega. Están recordando el vocabulario de las clases pasadas del módulo pasado. Eso está súper bien. Me gusta. I like it. Congratulations for that. Thank Thank you. you, teacher. You're welcome. Vamos a ver. Vaya, entonces si tienen alguna otra preguntita, me la hacen saber, ¿ok? Voy a estar ahí pendiente y luego regreso a chequear. Okay, okay, teacher. teacher, thank you. Good, excelente. Vaya, ahí te le voy a decir cómo quedaría.
Hello, teacher. Oh, ¿cómo estamos? Ocupados. Busy, right? Está bien. Ahorita estamos trabajando en los breakout rooms, Daniel. Pero no, ya escuché. Ya escuché cómo estoy ahorita. Te hace falta, ¿verdad? Sí, ya sabes, no me falta toda la molestia. Anyway, I have to work. You have to work, okay? Ni modo, es una obligación. Como el tema que estamos viendo ayer. You have to work. And you have to be working. For a while, the teacher is giving the English class. And ¿cómo sería? ¿De weekend? ¿Cómo? ¿Fin de semana? ¿Fin de semana? On weekends. Weekend. Ah, me tocaría ver todas las clases que hay ahí. Yes, you're right. Yeah. That's why. That's why I told you before. You have to pay attention. Just listen. You have to pay attention because if you don't pay attention, you have to watch each video, 5 videos per week. No, three videos. Just 3 videos for this time. But for the next time, you have to watch 5 videos. No. Only this week is the storm. Oh, just this week you are going to work in this schedule. Oh yeah, when the other week is and then all the night, all the day. Ah, so it means the next week you are going to work at home or on site. No. There's only the day. Ah, you are going to work late at night. Yeah. No, no. But at home. Yeah, on the night. En tu casa. Yeah. I don't get it, Daniel. No te entiendo. Se ve mucha interrupción por ahí. Así. Yeah. Ni modo. It's for a video. Ah, okay. For the communication. I'm sorry, teacher. I'm not listening. No worries. I'm not listening. No worries, but you have to watch the video, okay? No worries. Okay. My niño, siga trabajando. Work, como la Rihanna. Okay. No, si no practiquemos. Practice, pero te tengo que meter en un grupo ahorita. Ah, no. Oh, no, run away. El problema es que no voy a escuchar el radio. Ah, run away es huimos, nos vamos. Estás solito. You're alone. Yeah, alone. Ah, that is why you are speaking, right? No, I don't speak much in this room. Ah, porque ahí te ven bien silencito. Yeah. Ok, bueno, Anelito, te voy a dejar un ratito porque tengo que ir a chequear a los grupos. Oiga. Ok. Ok, perfect. See you next. Okay. See you later. See you later. Vamos a ver, ¿dónde están estos chicos? Ah, ¿cómo van mis niños? Ahorita. Ah, pero la teacher no va a poder ver lo que mandamos en el chat. No puedo, I can't. No lo puede ver, ajá.
Es que así lo estamos compartiendo, lo estamos escribiendo o mandando fotos para poder. Ah, sí, está bien, no hay ningún problema. Las chicas de Italina y Rachel, todos estaban utilizando el vocabulario también, como por ejemplo, tú tienes que reclutar a los nuevos empleados, ajá, o tú tienes que dar como el workshop. ¿Te acuerdas que era workshop? Workshop es un taller o un seminario, ¿verdad? Una capacitación. Ajá. Entonces ustedes pueden decir, ah, you have to give a workshop, or you have to call the clients and receive the complaints. ¿Qué son las complaints? Las quejas, ¿verdad? En el caso que usted trabaje en un call center o something like this. O no necesariamente en un call center, sino que también puede trabajar en otra empresa y puede recibir quejas. Entonces, a modo de que usted va a inventar y va a tratar de utilizar, ajá, el vocabulario, ¿no? Solo son algunos ejemplos. Ahí ya la estoy pasando otra vez. Ajá, you have to prepare the meeting every day. Ajá, así es. That's why. That is what that it is. Dice, you have to tidy it up, the whole desk, and keep clean the environment. Okay, perfect. Excellent. Ese es todo el vocabulario que hemos ocupado anteriormente, lo podemos utilizar. Vale, entonces sí, vamos bien así. Okay, perfect. Good, excellent. Vamos. I'm going to give you some minutes more, okay? Si tienen alguna preguntita, me la hacen saber, please. Okay. Okay, perfect. Oh no. Oh no. Ajá. Ajá. How was your work? Do you have some problems? Do you have an idea about what you are going to do? Do you need help? Estábamos viendo si alargábamos la conversación, pero no, no. Nos perdimos. We lost. Solo tenemos lo que habíamos hecho al inicio. Porque medio empezamos a practicar nada más de la conversación. Vaya, quiero oírlos, no hay problema, vamos. Bueno, si gusta, empiezo yo, sería... Hello, welcome. ¿Con quién? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ahorita. Ya llegué. Hi, how are you? Good, I have here the list of activities you have to do. First, you have to familiarize yourself with your office procedures. Okay, where do you have to do that? In the orientation room, you have to attend the team meeting at 10 a.m. Bien, listo, no podemos tener más, pero ya no nos alcanzó el tiempo, llegó la profesora. Vale, en la lista solamente había una lista. No, pero agreguenme el de otras dos, por lo menos, chicos. Pueden utilizar cualquier cosa, ¿ok? No se preocupen. Eso estábamos pensando, la verdad, pero... No sé si gusta escuchar a Nancy también. Nancy, are you there? Yes. Okay, Nancy, go ahead. Okay. Hello, welcome. Can you see? Bueno, yo. Okay. Hi, how are you? Good. I have here the list activities you have to do. First, you have to familiarize yourself with the office procedures. Okay, where do you have to do that? In the orientation room, then you have to attend
the team meeting at 10 a.m. Okay. Ahí está lo que le vamos a adicionar, chicos. The learn about production, marketing, inventory, and inflow and outflow. Okay, inflows and not outflows. Okay, outflows. Okay, perfecto, excelente. Okay. Agréguenlo y luego nos vamos en general. Okay, voy a ir a chequear el último grupo. Bueno. Okay, thank you so much. Parece que se me abrió algo aquí y ya no lo quiero hacer. Ajá, what happened there, guys? ¿Tuvieron algún problemita? Yo no sé cómo es que aparecí aquí de repente. Así vi que solo habían dejado a la chica ahí sola, abandonada. I don't know. I don't know. I did that. No sé cómo hice eso. Okay, vaya, y la pobre Cristina ya solita la dejaron. Ni yo sé cómo fue que pasó eso. De verdad. What happened? I don't know. Dice, yo estoy teniendo problemas con el internet, Alexis. Ah, okay, Alexis. Maybe that's the problem. You too, Alex. Okay, bueno, vamos a esperar que los demás salgan de las salas. Ya las cerré y vamos a tomar algunos ejemplos de los cuales ustedes han hecho, lo vamos a escuchar y lo vamos a lo de la clase, ¿ok? Vamos a ver, déjenme ver. Volunteers, guys. Vamos a llamar a Rachel Groups, ¿ok? Rachel Groups, would you like to participate? Rachel. Aquí estoy, teacher. Okay, Rachel Group. Okay, you have to read your conversation. Okay. To the class, okay? Go ahead. Con Italina y Erika. Okay, empieza Ita. Vamos, Ita, you can do it. Ita. Ah, ya voy a poner penitencia los que no conecten la cámara, ya vi. Bueno, voy a empezar ya entonces. Hello, Erika, welcome. Dice, perdón, que no había conectado el micrófono, lo siento. Yo estaba iba de hablar y nadie me escuchaba. ¿Y nosotros? No. Italina se fue, nos dejó balones. She ran yo away. Yo pensé que dijo ella, déjeme sola por un momento, quiero pensar todo. Let me alone. Vaya, ajá. Empiecen, chicas. Erika. Vaya, ¿comienzo o usted, Lucha? Usted empiece. Vaya. Hello, Erika. Welcome. Hi, how are you? You have to. De ahí que se me pasó. Group has. La lista de actividades. You have in the production. Recluta. No es así. Recruitment personal. Hasta llorar hicieron a Alex ya. Vaya, de las actividades pusimos nosotros, teacher, porque como nosotros utilizamos el vocabulario que se ha puesto de recursos humanos, entonces lo que hace lo de recursos humanos es organization plan. You had to make the organization plans. Okay, muy bien, excelente. Yeah, you have to
recruitment and staff selection. Okay, you have to recruit the employees or the new employees and and personal. And the personal, new personal. Muy bien, excellent. Huh? What else? Okay, después, okay, where do you have a staff training? Está okay. Bien. Mm-hmm. But, ya entrenar al nuevo entrenar al personal. Ajá, ya sigue Erika. In the Erika. Erika, are you there? Ay, es ahí no terminamos. No. Teacher, pero verdad que ya para finalizar le lo está mandando a algún lugar. Sí. ¿Verdad que es? Solo le dice ella, ¿qué más tiene que hacer? Ah, y finalmente ir. Tenés que servir el café. Yeah. Or something like this. Puede agregar cualquier actividad, chicas. No lo compliquemos. Okay. Yeah. Ok, ya pasó y ya respire. Bre. Fue conmovedor. Respiren, me sentía como que estábamos haciendo no sé como una obra. Exposición, ¿verdad? Sí, I know that you feel nervous, guys. Ok, por eso ya pasaron las niñas, ahora vamos con los chicos, ¿ok? Vamos a ver. Ok, Pablitos, una obra de teatro. Sí, como exposición es lo mismo. No, único que es de su casa, right? ¿Mm? Pero aquí estamos en el salón. Estamos ahí para en octubre. Está rich. Ok, perfecto. Vamos a hacer la fiesta de Halloween. Ok, Pablito's group. Vamos, Pablito. You can do it also, right? Congratulations, guys. No, there is no problem. Acuérdense que todo esto es aprendizaje. Si usted no se quita la pena, no se tira ese por ahí del palo, ni modo. No va a aprender. Así que, démosle. Vamos. Está por ahí mi compañero y tiene por ahí a la mano la conversación. Sí, sí, la tengo. Ok, entonces, inicio yo, ¿verdad? Sí, okay. Inicio tú. Hello, welcome. Hi, how are you? Good, I have here the list of activities you have to do. First, you have to familiarize yourself with the office first. Okay, okay, where do have to do that? In the orientation room thing, you have to attend the meeting at 10 a.m. to learn about product marketing, inventory, human resource managing and restore and develop. Okay, good, excellent, nice, congratulations, guys. Ahora vamos gran con mason, el grupo. Gran mason. Okay, ya los vi. Están así. Okay, vamos, George. You can do it also. Vamos, George. George group. Hi. Hello, no, perdón, pero. Primeramente dijo Jennifer que iba a buscarse con él, pero no importa. I can hear you very well, George. No, no, no lo escucho muy bien, es que se oye como coya. Yo creo que tiene lugar donde está porque me estoy en el trabajo. Ajá. Okay, tal vez está hello. Ocupando el micrófono, por eso dices. Sí. Sí. Hello, Jennifer, está mi lista, y Albert y George. Ok, perfecto, vamos. Uh-huh. Aquí habíamos tres. Bueno, entonces ahí túrnense. Cualquier uno necesito cada uno para participar todos, ¿ok? Okay, empezar, Jennifer.
Hello, welcome, Edwin. Hello, Jennifer. How are you? I could have, I have three lists of activities you have to, will you have to? Do you have to be a strict coordinator of personnel? Do you have to inventory? Do you have to the well desk to keep a clean environment? Bueno, ahora va a ir, ahora va a responder George para darle okay, participación okay. A este amigo, ¿ok? Vamos, George. Respecto a la segunda letra A, okay. You have to be calling it every day. You have to be your office. You have to plan email. Bueno, ahora Edwin, haga como que usted está respondiendo a George. Él le dio la lista de lo que usted tiene que hacer. Entonces yo tengo que decir, where do I have to? Where do I have to do that? ¿A dónde lo tiene que hacer, George? Okay, you have to do it in the company. Okay, perfect, excellent. ¿De ahí? Then you have to. Sí. Jenny, ¿de ahí terminamos? Ya sí, Jenny. Ok, perfecto. Good, excelente. Vaya, así lo tenemos que hacer porque todos tenemos que participar. Ahora vamos con el grupo de Cristina's Group. Ok, vamos, chicos. You're the last one. Ya que están haciendo. Todos me abandonaron. Me dejaron alone, dice. You left me alone, le dice Cristina. Sorry. Alexis. I'm sorry. I don't know what happened. Hello, Alex. Hi, how are you? Good. I have heard the list of activities you have to do. First, you have to check the inventory. And great to report. Okay, where do I? Okay, where do you? I have to do the prepare report. Where do I have to do it? ¿Dónde tengo que hacerlo? I'm sorry. Where do I have to eat? To do it. To do it. Mm-hmm. In the warehouse, so you have to send report. Okay, so you have to do it in the warehouse. Guess the warehouse? La bodega, right? Something else? You have to send reports. That's it? You have. Vamos, George. Ayúdame. Helping me, dicen los chicos. Alex, yes, Alexis. You have checked the emails. You have to check the emails. Yeah. You have to make up the studies. Okay, you have the statistics, right? Statistics. Okay, the statistics. Muy bien, excelente. No more. It's all. That's all. Okay, perfect. Good, excellent. Bueno, miren, no se me preocupen, yo siento que se me han puesto nerviosos y por qué sé que estamos en familia. Oh my God, así es que siento como que
Lo siento bien tensos ahorita, como que ya me va a cachar la teacher. No, miren, eso solamente hay que seguir la estructura, ¿verdad? Y hay que tratar de adaptarlo al vocabulario. Yo sé que no lo puedo utilizar todo, ¿verdad? Porque a veces no nos recordamos. Pero usted puede adaptarlo también a su trabajo, ¿verdad? Si usted siente más comodidad y se siente un poco más confiado, con eso lo puede hacer. Ok, no se preocupe. Si aquí nos equivocamos, eso es normal. Ok, this is normal. Por eso no nos asustemos. Ok, acuérdense que estamos en familia. Aquí no hay nada. Aquí es chévere. Ok, si cualquier pregunta tienen, yo se la respondo lo más que pueda. Yo les puedo ayudar. Ok, si tengo que repetir otra vez, lo voy a hacer cuantas veces sea necesario y cuantas veces usted necesite. Ok, vaya, acuérdémonos siempre de la estructura del have to. Siempre va a ir I have to, el verbo, más el complemento. I have to do my homework. I have to repair the car. I have to send the papers. I have to send some emails. I have to clean my office. I have to work tomorrow morning. Okay? I have to come back to my home early. Tengo que regresar a mi casa temprano, ¿ok? Siempre va a llevar el have to más otro verbo, ¿ok? Que en este caso sería el verbo principal, el cual usted está expresando la acción que está haciendo. Por ejemplo, también tenemos I have to send the letters. Tengo que enviar las cartas, ¿ok? I have to visit my clients. I have to call my clients. I have to give what? Technical support to my clients. Okay, tengo que darle soporte técnico a mis clientes. Ok. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Acuérdense que el vocabulario para el trabajo se va adquiriendo poco a poco. Eso que a veces es como más técnico, es un vocabulario diferente al cual nosotros utilizamos día a día. Y pues lo vamos adquiriendo poco a poco. No se asusten, no se compliquen. ¿Verdad? Vamos a empezar poco a poco. Okay, perfect, guys. Now, vamos a dejar una actividad para reforzar la parte del have to. Pero esa la van a hacer en casita. Okay, ahorita vamos a ver lo que es el nuevo tema que tenemos que ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del can. ¿Y qué es el can? El can es poder. Okay, por eso les digo, you can do it, guys. You can do it. Ustedes pueden, okay? You can do it. Por ejemplo, si usted dice, I can play tennis. I can swim, right? Puedo nadar. I can play video games. Eso hasta sabes. Hasta musiquita hace con el control. Entonces, I can speak French. Puedo hablar francés. I can speak Spanish. I can speak German, okay? I can speak English, right? Those kind of things. So abilities that you can express, right? You can do it. So can is used to express your abilities or possibilities. Okay? Vale, vamos. Voy a proyectar ahorita lo que vamos a ver, chicos, y ahorita les explico. Teacher, eso no es para ocupar con posibilidades y qué más. Es habilidades, posibilidades, es para hacer como preguntas request. Para preguntar si puedes hacer algo, ¿verdad? O si te pueden ayudar en algo, para pedir permissions, offerings, help, para ofrecer ayuda, para hablar acerca de oportunidades, ¿verdad? Prohibición y inhabilidad. Ok, vamos a ver quién está. ¿Quién está escribiendo tanto? Ok. Leo, ok. Ok, so let's talk about can. Como les dije anteriormente, can es el verbo poder. En este caso lo utilizamos como modal verbs. Ok, aunque es un poquito más informal. Dígame. This is not manual, ¿verdad? No, this is not a manual. This is my presentation, ok. Okay. Sí. Si gusta, pueden tomar la captura y la pueden compartir en el grupo para todos. Ok.
Okay, para que todos lo puedan tener a la mano a la hora que vayan a chequear. Compartir bien bonito, a mí no me sale. Cualquier pregunta. ¿Quién puede tomar? Edwin. Edwin. Hola, hola. Edwin. Ya las paso, ¿eh? Can you help us, please? Help you, me, ya, ya please. Ya la voy a pasar. Thank you, Salvador. Salvador already passed it too, right? But Edwin, you can do it again also. Bye. So, can, with Ken, we can express ability, permission, request, possibility, offering help, opportunity, permission, right, or inability. For example, we have in the part of ability, we have these examples. She can win the competition. Habilidad. Tú puedes ganar la competencia. Manu can speak many languages. Okay, this is an ability that you have. You can speak different languages at the same time, right? Okay, also let's talk about permissions. Permissions, you can come in. Cuando la teacher está en el grado y usted llega tarde, y usted dice, teacher, ¿puedo entrar? May into teacher. Yes, you can come in. Sí, tú puedes entrar. Entonces es para dar permisos. También dice, can I use your laptop for some time? ¿Puedo utilizar tu computadora por algún tiempo o por un rato? Right? Okay, also it's used to make requests. Can I have water? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedes traerme agua, verdad? Can you take my mother to the dentist? ¿Puedes recoger a mi mamá del dentista o puedes llevar a mi mamá al dentista, verdad? Possibility, beating him in boxing can be difficult, okay? Golpearlo a él en el boxeo puede ser difícil, okay? Possibility, eating this plant can kill you. Si te comes esta planta, te puedes morir o puede matarte, ¿verdad? Offering help, can I drop you somewhere? ¿Te puedo llevar a algún lugar? ¿O puedo recogerte en algún lugar? Can we do something for you? ¿Podemos hacer algo por ti? Can we do something for you? Opportunity. We can still get married. It's not too late. Cuando tienen a la novia esperando por mucho tiempo y la novia le dice, we can still get married. It's not too late. No es tarde, ¿verdad? Podemos casarnos aún, no es tarde, le dice la chica, porque ya no hay nada que hacer. I'm just kidding. Okay, you can apply for the post. It is a vacant, okay? Dice, puedes aplicar al anuncio, ¿verdad? Hay una vacante o está habilitado, right? Provision or inability. You can't promote your products here. Provision. Prohibition, right? Or prohibition, right? We can walk on water. We can walk on water. Pero esto es más que todo para negative forms. Acuérdense del cannot. Y esta es una contraction or abbreviations of cannot. Recuerden que siempre hay afirmativo, negativo e interrogativo. Okay? Is clear? For example, if I say, you can make your homework tomorrow. That says permission, request, possibility, offering help, opportunity, or prohibition. You can make your homework tomorrow. Si yo les digo, tú puedes hacer tu tarea mañana, ¿qué es? ¿En qué área está? Sería permission. Permission, right? Y si yo le digo, you can speak in during the class. What's that? Sería un ability. Inability, right? Or prohibition. Prohibición o inhabilidad, ¿verdad? You can't. You can't speak during the class, okay? Y si yo les digo, you can
ask for help. Offering help. You can request. Ask for help. You can ask for help. Request. Offering help. You can ask for help yet. Tú puedes, pedir ayuda todavía o aún. Offering help. Opportunity, right? Opportunity. Oh, opportunity. Tú puedes pedir ayuda o opportunity. Si yo digo offering help, yo voy a decir, can I do something for you? Can I help you? Can I make your homework? Can I help you with your chores? ¿Puedo ayudarte con tus quehaceres? ¿Puedo ayudarte con tu tarea? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo llevarte a la iglesia? ¿Puedo darte ride? Dicen por ahí. Eso es offering help. ¿Okay? Y siempre comienza con el can porque es su forma de pregunta. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Right? So, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a practicar un poquito. ¿Ok? Tenemos este dictionary con unos trocitos de conversaciones, de diálogos. Dice, boys, you, y acá nos dan el verbo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entre paréntesis, pero usted me le va a agregar el can o el cannot, dependiendo si es negativo o si es positivo. Por ejemplo, acá tenemos una palabra not. Quiere decir que esta es negativa. Muy bien, excelente, Cristina. Ahora vamos, boys, you, can't. You can or cannot play until you do your homework. Excellent. That it is, Alex. Así es. Let's see number two. Oscar, you. You cannot leave. Until 6. Sorry. Tú no puedes salir hasta las 6. Lo siento. You cannot leave until 6. Sorry, okay? Next. Horace, you? You can watch TV when you finish your your homework, okay. Carlos, you? You cannot. You cannot ride my bike without a driver's license, okay. Tú no puedes manejar la motocicleta sin una licencia de conducir, okay. Y así sucesivamente. Vamos con la siguiente. Dear. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de diferente esta? Can I watch? Ok, perfecto, excelente. Así es. Can I watch the game before talking to you to the mall? Or taking to you the mall? Dear, querida, ¿puedo ver el juego antes de llevarte al supermercado o al ¿cómo se llama esa cosa? Se me ha olvidado. ¿Al qué? Centro comercial es la cosa. Centro comercial, miren, se me va y aquí lo tengo. ¿Okay? Can I watch the game before taking you to the mall? ¿Ok? Vamos con la siguiente. No, you cannot. You cannot borrow my tennis racket. No puedes tomar prestada mi raqueta de tenis. I'm using it now, porque la estoy utilizando ahora. Next, mom, can I have
Okay. Mamá, ¿puedo tomar 3 hot dogs más? Estoy aún hambriento. Come on, guys. No. No, es... You haven't exercised. You haven't. You don't have. You haven't exercised. Tú no debes o tú no tienes que hacerlo, right? Okay, kids. You. You. Qué chistoso se me. You can go to the restroom now. Okay, kids, you can go to the restroom now. Okay, okay, chicos, niños, pueden ir al baño ahorita, Liz. Como siempre, los niños quieren hacer pipí. Cuando salen. Okay, okay, let's do the other one. Debra, you. You can know. You can now wear your new dress to go to your painting class. Debra, tú no puedes usar tu vestido nuevo para ir a la clase de pintura, okay? Next one. Mrs. Smith. Can I? I ask. Okay, can I ask a question now? ¿Puedo preguntar algo ahorita? ¿O puedo hacer una pregunta ahorita? Ok. Next. You ¿Quién can... me la lee? Tengo. Amel, you can go to the park today because it's raining. Ok, perfect. You can go to the park today because it's raining. Ok, perfect. Miren, le da permiso de ir cuando está lloviendo. Ok. Mercy. You can... You can see. Uh-huh. You can see some movies because you finish your paper. Your paper. Mira qué bonita esta. Alicia or Alicia or Alice. You can. Can go. Uh-huh. You can go to the beach alone because I am busy now. Puedes ir a la playa sola porque estoy ocupado ahorita. The other one, Betty. You can go. No. You can go to the gym because you are sick. You can go to the gym because you are sick. En este caso sería como negativo. Que está enferma. Ajá, pero le han puesto, pero le han puesto positivo. Entonces tomémoslo como negativo porque está enferma, no puede ir al gimnasio. Okay? Next. Para que se le quite la enfermedad y se vaya a sudarla. Por gusto, después va a caer de plumazo. Ok, the next one. Uy, ahí le está dando. Uy, you cannot fight. You cannot fight on the street. Ajá. Pero ahí le dice que sí pueden pelear en la calle. Dice. Sí, esa. Está, es que dice que tú, ustedes han estado como discutiendo toda la semana, ¿verdad? O gruñéndose, tirándose. Ahora pueden irse a pelear a la calle, le dice. And the last one, guys. Kids. Esa, ahí se aplica tres doritos play. Después. Tres doritos después, ¿saben? Con el. No, todos presos. That's right, you're right. Okay, kids, you. Can play. No. You can play outside now. Ustedes pueden jugar afuera ahora, ¿ok? Vaya, y esta es práctica, chicos. Nada más. Ahora tenemos el link de la práctica. Hemos abarcado lo que es el manual ahorita. Ya se nos fue el tiempo prácticamente. Vamos a hacer eso y luego vamos con lo de las tareas. Oigan. Déjenos la práctica para mañana y vamos a las tareas. Mañana es sábado. Eso se las enviamos para que la teacher la revise, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya faltan 12 minutos. Ah, no, 22. Está temprano ahí. No. No quieres. Bueno, pues, no, manual, no. Por mi celular, porque este CMDS activó el WhatsApp y no me lo puedo mandar el link. Entonces no lo puedo hacer. Tengo que apagar la cámara ahí porque no me estén viendo la cara preocupada.
Vaya, ok, ¿quieren que les dé esa de tarea o lo hacemos aquí y vamos con las phone words de la plataforma? No, las tareas. Hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Vaya, ok, sí, vamos a hacerlo aquí, ¿tá? Porque sí. Y lo vamos con la plataforma, no te preocupes. Vaya, voy a dejar de compartir, ahorita se los mando. Digan alguien sí. Que está comiendo, por favor, el micrófono. Este es fácil, niños. Fácil, fácil. Provecho. Ay, Dios, pero que suena el churro. Creo que va bailando, bailando breakdance de estar. Vaya, Richard ya la envió. Sí, ya la envié. Ok. Vaya, ahorita no. Se los comparto. Está comiendo el churro. Invítenos, denos churro, hombre. Con chile, preparados. Por ti. Ya dije que invito donitas. Yo quiero pepino con taqueritos, así, si no, no. Dicta, nunca nos reunimos. No, pues sí, ahora hay más, hay que reunirnos. Nos vamos para la playa con la teacher. Y yo me voy. Ni lo dejan, ya dicen que sí. A mí sí. A mí sí. De comer algo rápido. Bueno. Vamos a quedarnos una noche y hacemos una fuga. Eso sí. No. Y nos lleva el molusco. Los tiburones. Los tiburones, baby shark, dice la family shark. Baby shark. Vaya, mire, acá está esto. Esto es conocimiento general, no es tanto así, ¿verdad? Usted va a decir si es true or false. Y ahí, pues, después chequeamos si es verdad o no es verdad. Do you think these sentences are true or false? For example, first one. In Australia, you can buy kangaroo meat in the supermarket. ¿En Australia puedes comprar carne de canguro en el supermercado? Yeah, true or yeah. False? Acora está la libre. Vayus, acora está la libre. Ya voy para allá porque está barata, es que se va a poner más cara la carne. Vaya, y ahí vamos a ir viendo si es falso o verdadero. Solamente me le va a dar clic aquí en falso o si le da en verdadero, ¿verdad? Usted es su opinión. Luego vamos a chequear si son ciertas o no, ¿ok? Vamos a ver. Edwin, no muestren las respuestas, please. No la mataron. Edwin, 10 of 10, congratulations. Si yo me saqué 5, pero lo volveré a hacer. Ok, in Vanuatu an island is the South Pacific Ocean. You can visit a post office under the sea. True or false? ¿Pueden visitar una oficina postal debajo del agua? Edwin, regale mi copia. Son bromas, Edwin. Y ahí, en Singapur, you can buy chewing gums at a news agent, en la cosa. Estoy mal. Dios mío, ¿dónde te sale esa nota? A mí no me esto sale. Esto es goma de mascar, ¿ok? En la arriba, ahí está donde dice do you think. Ahí sale. Do you think? Arribita, ahí está la nota. Espérame. Yo creo que un uno me saqué, por eso no la puedo ver. La uno es... ¡Ay, no, se me quitó! Está bien interesante esto, lo que dice, ¿verdad? Es around the world. Se me quitó, yo no sé por qué. Ya ve por qué quito la cámara, porque me ve la cara de angustia ahí. Dios me guarde, no se preocupe. Sí, pero es que eso.
Imagínese que me saqué dos malas, pero no veo la nota. Me le va a dar el heart attack. No, teacher, va a dar el paro ese. No, cambiémonos. No entiendo por qué no me sale a mí. Ya, solamente debe en check your answers. Yo ya le di donde dice que ya terminé la tarea, ¿verdad? Ajá, de ahí le va a dar donde aparece una lupa. Con un lapicito y una le di a la lupa, vaya, y después. Después le va a aparecer la nota en la parte de arriba, en el lado izquierdo. Ok, Alexis, muy bien, excelente. Good, excellent. En el lado izquierdo. Dios mío. En chiquitito le va a aparecer. Dios. Espérame. Please, 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 please. No, no me aparece a mí, Dios santo. Es que yo no le encuentro a usted. Vamos a ver. ¿Dónde pasa? ¿Dónde está una chica, Alicia? Para arriba. Ya, ya, ya. Por aquí, miren, lo va a encontrar. ¿Dónde está? Esta parte de acá. Espérame, teacher, espérame, espérame. Ahorita que tenía mi Alicia. ¿A dónde la voy a encontrar? Acá. Ah, ¿dónde dice? Exacto. Ahí me le va a encontrar la nota en pequeñitos. De sentence, pues ni cuál es la que estoy haciendo yo, pues, porque aquí en la que yo tengo dice de sentence are true or false. Y esa es, that it is. Pero no me aparece nota, teacher. Sí, ahí aparece, pero es que aparece en pequeñito. Sí, ya la agarré. Thank you very much. You're welcome. Vaya, okay. Ahora chequeamos. The number one, true or false? True. True, okay. Se puede. Venden. Okay, perfecto. Dato interesante. Number two, true or false? True. It's true. Okay. Number three, true or false? False. False, okay. Number four, true or false? False. Que es Singapur. True. Ah, it's false. Okay. Number five. False. Okay. Also false. In Brazil, false. Number six. False. True. 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 Okay. True. Vaya, le voy a hacer caso. Y el number seven. True. 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 Also. Okay. Number eight. False. Number false. Nine. False. And the last one? False. 10. True. It's true. Okay, true. Okay, perfect. Vaya, démosle. Vamos a ver. Ta-ta-ta-ta. Not zero. Just 10, right? Yeah. Ah, no, se equivocaron. 9 de 10. Miren, quiere decir que en Ay, Dubai, sí, la 10 era true. Era true. It's true. No, que no, en Dubai. Teacher, la 4, creo. La 4 es. La 4 era true. Vaya, miren, en Dubai usted puede esquiar dentro de un centro deportivo. Como tienen money, you can use that. You can do that also. Okay. So, estos son datos generales para que usted pues tenga ahí, ¿verdad? Cuando hable con alguien, usted diga y tenga el tema, ¿verdad? Usted ya dice, mira, es justo. Okay. Ya lo puede decir. Okay. Bueno, ahora vamos a las tareas, niños. Hoy sí, porque ya queda un poquito más un minuto. Se me va el tiempo. Por estar hablando, se nos va el tiempo, niños. Ay. Hoy hemos hablado mucho en español. Ay, no. Ahorita. ¿Cómo es homework? Homework. Vamos acá. Lo vamos a ir a las tareas directamente de la primera sesión, ¿verdad? Vaya, ¿quiénes ya hicieron las 5 de la primera sesión, niños? Yo.
Vaya, vamos a empezar de la primera para los que no, ¿verdad? Pero todos entremos a la plataforma, ¿ok? Todos tienen que estar al día hoy. Vaya, la primera dice, instructions, choose the correct noun. It's a noun count. Book, time, or pen. Yo voy por la segunda, teacher. Vaya, ¿cuál es el non count noun? ¿Cuál es el nombre no contable? De esas tres número... opciones. Time. El tiempo no se puede contar, ¿verdad? Tú no vas a decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Esa es otra cosa. Ok, so this is time. Number two, it's a countable noun. Air, sand, or computer? Computer. Number three, it's a countable noun. Soap, sugar, Sock. Or water? Soap. Calcetines, right? It's used for non-count nouns. Es usado para los no contables. Nombres no contables. How much? Perfect. It's a countable noun. Money, pollution, or trees? Trees. Ok, perfect. Vamos a enviar, chicos. Y tenemos 20 de 20. Ok, vamos a la siguiente. Hoy sí. Todos van a la misma serie, ¿verdad? Todos tienen... Ya voy a revisar las notas porque tengo acceso a las notas. Si no están al día, los voy a jalar de las orejas el lunes. ¿Ok? Vaya, vamos. Bueno, mañana y pasado. Tienen para hacerla. Las primeras cinco sí ya las tendrían que haber hecho. Tenemos que, a veces no tenemos tiempo, pero ahorita lo estamos haciendo. Ok, para que todos vayamos al mismo nivel. Vaya, number two. Instructions. Choose the correct forms of the verb. Ivan and Robert has to or have to. Score boxes. Have to. Pero teacher, ¿por qué? Ah, porque tenemos dos chicos, ¿verdad? Que representan el pronombre they. Is okay. Second person. Okay, number two. Sam. Don't have to help in the office or doesn't have to help in the office or doesn't have to help in the office. Doesn't have to. Have to, ¿por qué? Porque tenemos el auxiliar doesn't y ya no es necesario poner has. Okay. Sam no tiene que ayudar en la oficina, okay? Number three, the secretary has to or don't have to? Has to. Okay, has to. Has to. Third person, right? On third person, we use has. In affirmative form, obviously, okay? Number four, I have to, no have to, or haven't to work 8 hours a day. Have to, okay. Number five, my partner has to. Has to schedule meetings every day. Okay, perfect. And it's completed. 20 of 20 points, okay. Next, guys. Vamos con la siguiente, chicos. Number three, dice, choose the correct alternative. Okay? Remember that this is come, can, or can't. Negativo o positivo, que es lo que estuvimos viendo el día de ahora. Esta es una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la mejor opción? Number one, two, or three. One. Can I leave early today? ¿Puedo salir temprano hoy? Yes, it's about permission, right? Number two, can she sell the new products? Yes, she can. Okay, yes, she can. Number three, are cool or can? Can. Can you call me later? ¿Puedes llamarme más tarde? Number four. Can you come today? No, I can't. No, you can. Or no, I can't. No, I can't. No, I can't.
Number five, can they have a meeting today at 5? Yes, they can. Yes, they can. Okay, in affirmative form. So let's send it. Okay, perfect. Good. Vamos con la siguiente. Number four. Number four. Dice, choose the correct alternative. Vaya, eso es de la I'm going to, pero eso mejor lo dejamos para el día lunes, chicos, porque no lo hemos visto todavía. Y por eso yo no he avanzado hoy, porque cuando uno las hace muy antes se le va olvidando. Vaya, eso es el I'm going to, eso es para futuro cierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Yeah. Yes. But the future, that is I'm true. I'm going to. But acuérdense que el going to va formado por el verbo to be como auxiliar, más el going. Okay? Por ejemplo, si tenemos el pronombre I, utilizamos I am. Si tenemos los pronombres you, we, they, utilizamos are. Y si tenemos he, she, it, utilizamos is. Antes del verbo en ing, ¿verdad? Que es going. Por ejemplo, tenemos acá pronombre personal I. ¿Cuál sería la mejor opción? I'm going to work tomorrow. Acuérdense que después el verbo base o el verbo que principal tiene que ir en forma infinitiva. I'm going to work. Esa sería la mejor opción. Number two. They are going to have vacation for a month. Okay. Number three. Where are you going to go? Uh-huh. Where are you going to go for holiday? Number four. My friend and I are going to cook a delicious meal. Number five. I not going to travel. Okay, I'm not going to travel because my visa is expired. Ya expiró. Vaya, aquí no vamos a quedar porque si no nos avanzamos mucho. Okay. 20 of 20. Y luego el lunes vamos a seguir con lo demás. Okay, vamos a pasar la lista. Thank you very much. Okay, perfect. Ya tienen sueñito, ya los veo bostezando, ya casi salimos. Okay. Vamos con Alex Enoch Ramírez Salazar. Here. Yeah, okay, perfect. Thank you. Ana Lizeth Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Okay, Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Okay, thank you, Brandon. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Oh, mira, ya lo miro. Present, teacher. Cambiándoles el nombre. Daniel Ernesto Abrego. Ay, no. Creo que ya necesito un aumento de la grabación. Ay, no. Erika Lizeth Ayala Ramos. Present, teacher. Ok, Fabiola Giselle Molina Saavedra. Ahí está diciendo Daniel, present, teacher. Ya, ok, ya le pusimos. Thank you so much. Francisco Ernesto González Boquín. Ictalina Castro. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present, teacher. Okay, thank you, Jennifer. Jorge Alberto. La Inés Díaz. Okay. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Okay, Karen Eli Torres García. Hoy no vino Karen. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez.
Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Thank you, Pablito. Present. Salvador, okay, thank you. Present. Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, thank you so much. ¿Verdad que Kate no está agregada aquí, verdad? Kate Zelaya. Y ayer estaba acá. La oficina de otro grupo. Okay, guys. Creo que ahorita están como un poquito cansados. Los veo a todos así. Mamá. Es viernes. Ya voy a descansar un ratito. Fin de semana. I guess, but I'm not sure. A menos que trabajen fin de semana. Pero sí. Ya mañana amanecemos. Nada más, pues, decirle buenas noches y que pasen un excelente fin de semana, que lo disfruten, se lo merecen, y nos vemos el día lunes de la próxima semana, a la misma hora por el mismo canal. Okay. Bye bye, and take care, guys. See you. Bye, take care. Thank you. Good night. Thank you so much. Good night, everybody. Have a nice dream, everybody. Dulces sueños, chicos. Que descansen. Teacher, ¿le puedo enviar la captura de la tarea 9? Que no la entiendo. Sí, mándemela. Vaya, usted la manda.